Lo que estamos haciendo esta noche son las actividades paralelas de la exposición que algunos de ustedes acabaron de visitar. No sé si ustedes vinieron a la inauguración o esta fue la primera vez que vinieron. Que voy a ser muy breve sobre la exposición, pero es una exposición que su punto de partida es esta estructura entre ríos que tiene un águila alemana posando sobre una pirámide mesoamericana. Y la exposición tiene diferentes segmentos en relación a temas como la ansiedad racial, a nacionalismos, a las relaciones entre poder y psicología. Y la idea de estos eventos es poder tener la oportunidad de compartir con expertos y personas de diferentes campos, en este caso de la historia, de la ciencia política, de la antropología, para poder como realmente debatir algunos temas que desde la exposición como que se están insinuando, pero que claramente el formato de las charlas y el debate los hace ampliar y agudizar aún más. Yo lo que voy a hacer es que le voy a pasar así el micrófono es a Alexander Jiménez. Alexander Jiménez es filósofo y profesor de filosofía en la UCR y es miembro de la Junta de Teorética y es él justamente el que de alguna manera reaccionó a la exposición y trajo a dos invitados que estamos muy agradecidos por que hayan aceptado hacer parte de este foro, que de alguna manera como que abre las posibilidades de entender que desde el arte y la cultura se pueden debatir campos más allá de lo estético y en donde tal vez debates que quedan en la opinión pública o están en los medios masivos tratados de una manera con la que no estamos satisfechos o la academia a veces se vuelve limitante como para crear este tipo de conexiones teoréticas, sin duda, como dice como su subtítulo Arte y Pensamiento, es un lugar donde es desde la cultura donde se piensa y se debate la realidad y tal vez yo veo que por los que conversé con algunos, muchos vienen como un poco de la academia. La idea es como eso, como cómo poder contaminar un poco esos campos culturales de academia o la academia con el campo cultural. Entonces, Alexander, gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir y participar de esta actividad que, como Inti ha dicho, se da en el marco de esta exposición Hombres entre las ruinas, curada por Inti Guerrero, un curador de muchísimo prestigio internacional y que Teorética tiene el honor de contar con él para esto. Vamos a tener una conferencia de David Díaz y una réplica a la conferencia de Bernard Mackenbach. No sabemos. Por el momento no. Y luego la idea es que tengamos una buena conversación abierta entre todas, todos para, digámoslo así, continuar los temas que David va a tratar. El nacionalismo es probablemente la ideología más poderosa de los últimos dos siglos. Quizá ninguna otra ideología ha tenido tanto impacto político, cultural, económico, estético, ideológico, como los nacionalismos. Quizá ninguna otra ideología ha tenido tanto poder para movilizar dos cosas que son fundamentales en la vida de la gente, los afectos y la imaginación. La literatura nacionalista, el folclore nacionalista, todos los artefactos culturales nacionalistas hacen que la gente esté dispuesta a movilizarse por eso que consideran fundamental en sus vidas, que es la nación, la identidad nacional, sus connacionales. Y por supuesto, junto a ello, han aparecido en los últimos dos siglos una serie de obsesiones nacionalistas que tienen que ver con la muerte, con el sacrificio. Probablemente ninguna otra idea ha llamado a tanta gente a morir
como los nacionalismos. Los nacionalismos son profundamente necrófilos. Y este tema que ha sido tan importante en los últimos dos siglos, sin embargo, en realidad tiene bastante poco tiempo de ser analizado sistemáticamente. Probablemente los estudios más serios sobre nacionalismo datan de los últimos 50 años, a partir de la década de 1960, pero fundamentalmente en la década de 1980 aparecen dos textos que son fundamentales para el debate sobre los nacionalismos. Uno es un texto compilado por Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition, y el otro es un texto clásico también de Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. En Costa Rica probablemente el debate en torno a la construcción de los nacionalismos, de la identidad nacional, toma un matiz crítico a partir de la década de 1990. Y en buena medida eso es lo que le hemos pedido a David, que nos cuente cuáles han sido las batallas de los historiadores y de otros intelectuales en Costa Rica a propósito de los nacionalismos. Esa es la idea fundamental en torno a la cual va a girar la conferencia de David Díaz. Voy a presentarles primero a David y cuando llegue el turno de Bernard les presento a Bernard para que no olviden quién es cada uno. David Díaz es doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Indiana. Hizo una tesis acerca de las memorias de la Guerra Civil en Costa Rica. Ha sido desde el año 2010 hasta la actualidad director del posgrado Centroamericano de Historia de la Universidad de Costa Rica. En esa universidad es profesor asociado e investigador en la Escuela de Historia. Es coordinador académico de la cátedra Humboldt. Ha escrito una enorme cantidad de libros. Yo les voy a mencionar algunos, nada más. La fiesta de la independencia en Costa Rica, 1821-1921. Historia de la Caja de Ande. Historia del 11 de abril. Juan Santamaría entre el pasado y el presente. La campaña nacional, 1856-1857, historiografía, literatura y memoria. Tiene una gran cantidad de libros escritos en colaboración con otros historiadores e investigadores. No les voy a dar los títulos, pero si me los piden, después les doy la hoja. Además, David ha escrito textos de ficción con los siguientes títulos: Los Señores de Piedra, Carrera Presidencial, La Tropa, Confesiones. No es para nada raro que alguien que se dedica a estudiar a los nacionalismos escriba textos de ficción. Probablemente no hay ficción más poderosa que los nacionalismos, como ya hemos dicho. A mí me parece que es un lujo contar con esta conferencia de David. David es un jovencísimo, pero brillante investigador. Y sin más, vamos a escuchar la conferencia de David. Gracias, David. Sí, claro. Esa es la idea. Voy a dejar esta imagen, pero voy a cerrar un poquito. Sí. Para medirme con el tiempo. Bueno, yo lo primero que quisiera agradecer es la calurosa introducción de Alex Jiménez, a quien aprecio mucho, y además a quien le agradezco mucho también la invitación a participar en este evento, también a Teorética por aceptarlo, y a Werner Mackenbach, con quien también tengo una muy buena relación, a aceptar hacer la réplica sísmica a un paper que yo escribí pensando en parte en esta exposición y también haciendo una reflexión acerca de algunas de las discusiones en las que en alguna medida he estado involucrado o la historiografía de la que formo parte ha estado involucrada. Lo que ocurre, para hacer una confesión de inicio, es que cuando Alex me planteó la temática,
Yo inicialmente pensaba declinar, no porque no me interesara, al contrario, me interesa muchísimo. No porque no quisiera debatir, porque al contrario, a mí me encanta el debate cuando se sostiene en las filas de lo académico, ¿verdad? Sino por la empresa que representaba la propuesta de Alex, que era esa, hacer un estado del debate sobre el nacionalismo costarricense. Créanme que en los últimos 20 años ha habido una explosión impresionante de textos que intentan analizar esa problemática. Si se le compara con el periodo anterior, es realmente abominable la cantidad de textos que hay después de 1990, incluso hasta podemos dar una fecha precisa de inauguración de esos estudios, como veremos un poco más adelante. Entonces, yo sabiendo lo que significaba eso, en primera instancia pensé que Alex o me quería jugar una broma, o realmente quería que hubiese una reflexión profunda al respecto. Obviamente sé que era lo segundo, y luego que me escogiera también es bastante particular. Él pudo haber escogido incluso gente de lo que voy a llamar la acera de enfrente, que no son, digamos, yo vengo de ciencias sociales, no son las ciencias básicas la acera del frente en este caso, sino la gente que tiene un discurso pronacionalista en los estudios del nacionalismo. Y yo creo que hay que partir de esa constatación en primera instancia, que hay dos tendencias claras cuando uno se acerca al estudio de los nacionalismos, en el caso internacional y en el caso costarricense. Una primera tendencia es una visión que observa a la identidad nacional como algo, en algún sentido teleológico, como una obra natural del tiempo, como el resultado de interacciones entre muchos factores históricos que terminan moldeando lo que se llama identidad nacional. Realmente esta es la acepción más común de los nacionalismos y las naciones. Y hay una segunda acepción que es con la que yo me identifico, que ve a la identidad nacional como un constructo diseñado por élites políticas e intelectuales que se generó un periodo histórico específico y que tiende a reinventarse cada cierto periodo de tiempo, siempre conservando una base original o la base original del dogma sobre el que se construyó. Esta segunda perspectiva, que es de la que yo parto, ha sido duramente criticada en el caso costarricense por una persona ya desaparecida, el doctor Rodolfo Cerdas, que quizás algunos ubican, un importante politólogo costarricense, sociólogo, también dirigente político y en la última etapa de su vida columnista en el periódico La Nación. Rodolfo Cerdas escribió una introducción, un prólogo a un libro bastante particular de un periodista que se llama Armando Vargas, que quizás ustedes también conozcan el libro, se llama El lado oculto del presidente Mora. Y en esa introducción, Rodolfo Cerdas dice lo siguiente, y abro comillas, es una cita un poco grande. Dice, es una clara, dice del libro de Armando Vargas, es una clara contribución a demostrar las limitaciones y debilidades conceptuales de cierta moda intelectual muy en boga en la llamada posmodernidad, que a mi juicio resulta altamente ideologizada, perniciosa para la comprensión de las nacionalidades emergentes y empobrecedora para la comprensión de los fenómenos históricos y políticos del surgimiento de las identidades nacionales, especialmente en lo que se refiere a los países pobres y subdesarrollados. Según esta visión, identidad y nacionalidad son el resultado de una invención reservada a las élites dominantes y no el fruto objetivo de un conjunto de procesos socioeconómicos, políticos y culturales reales que les dan vida, significado y sustentación.
Sospechosamente, siempre estos enfoques se corresponden con las pretensiones de intereses imperialistas que necesitan y buscan debilitar, cuando no abolir o deslegitimar, la identidad y nacionalidad de países pequeños y jóvenes que se les oponen y reivindican su derecho a la autodeterminación. Significativamente es a estos a quienes se les aplica lo de la invención de la nacionalidad, puesto que para los países grandes, poderosos, imperialistas y neocoloniales, el concepto no tiene aplicación. Ni siquiera lo tiene respecto a los Estados Unidos de América, tan joven y novel como las otras naciones latinoamericanas, así como que la invención de la nacionalidad es un recurso ideológico más que se utiliza para menguar el concepto de nación cuando se trata de enfrentar políticas imperialistas y globalizadoras, no cuando el objetivo es imponerla. Cierro la cita. Quiero partir de esta cita de Rodolfo Cerdas, porque a mí me parecen bastante intrépidas las afirmaciones que hizo en ese texto. Allí acusa a los análisis que toman la perspectiva modernista o invencionista de la nación, no solo de deformar y empobrecer la realidad histórica que estudian, sino también de que sus trabajos están extrañamente conectados con un proyecto imperialista, globalizador y neocolonial. De ahí, según Cerdas, que las investigaciones que se desarrollan desde la perspectiva apuntada se enfocan en los países pequeños o pobres y nunca en las potencias. Esta visión es importante porque, a mi juicio, reproduce el arsenal de quienes se han opuesto a los trabajos invencionistas de la nación costarricense, y al hacerlo no solo han enfrentado dichos estudios con pocos argumentos y recurriendo a la descalificación ad hominem, sino que ha dejado a su mismo nacionalismo hablar por ellos. En vista de que mi propia perspectiva se aparta de esas visiones nacionalistas y de que la mayoría de lo que hablaré es de trabajos invencionistas, debo iniciar utilizando el ejemplo del argumento de Cerdas con una breve referencia a esas afirmaciones para enfrentarlas. Yo creo que Cerdas se equivocó al decir que los estudios invencionistas de la nación se han aplicado solamente a los países subdesarrollados y a las regiones pobres del mundo. En realidad, el conjunto de conceptos que han modelado la teoría criticada surgieron del estudio de la construcción de los nacionalismos en Europa. Esos trabajos, además, partieron de una reacción de varios historiadores marxistas europeos a la manera en que la intelectualidad izquierda estalinista había concebido a la nación. Esto es, y cito a Stalin, la manera en que Stalin definió a la nación en un libro que se llama El marxismo y la cuestión nacional. Dice, la nación como una comunidad estable, fruto de la evolución histórica, de lengua, territorio, vida económica y composición psicológica que se manifiesta en una comunidad de cultura. Muy chistoso que esta definición sea efectivamente la misma que apoyan los movimientos nacionalistas, ¿verdad? La misma que tenía Stalin. Frente a esta definición, un nuevo grupo de estudiosos contrapuso la interpretar a la nación como una comunidad imaginada, ya lo señaló Alex, y como una producción cultural que se lleva adelante con fines hegemónicos por parte de élites, intelectuales y movimientos nacionalistas no anteriores al siglo XIX. El antecedente más antiguo de esa perspectiva crítica lo constituyen algunos intelectuales y políticos del siglo XIX, como Ernest Renan o el catalán Pi i Margall, quienes, como testigos, habían denunciado la artificialidad de los proyectos de construcción nacional en Europa. Junto a ellos, además, intelectuales y grupos de anarquistas también habían evidenciado el poder hegemónico detrás de los proyectos de nación burguesa que se construían a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero la verdadera beta que origina los estudios modernos de la nación es la proporcionada por el valioso avance teórico marxista de Gramsci y sus trabajos sobre hegemonía, de la aplicación de esos conceptos al análisis de la formación de clase obrera europea, hechos, entre otros, por Edward P. Thompson y Eric Hobsbawm, por los estudios literarios de Raymond Williams, por las disquisiciones en torno al concepto de ideología y especialmente por el valioso aporte del estudioso de Asia, Benedict Anderson.
Utilizando las contribuciones teórico-metodológicas de esos autores, se han publicado una gran variedad de trabajos invencionistas sobre los nacionalismos europeos. La teoría descrita, por supuesto, también se ha aplicado a la historia de los Estados Unidos en una impresionante bibliografía cuyo tamaño la hace imposible de citar en esta conferencia, pero que destaca trabajos sobre la invención del discurso nacional, de la identidad nacional, las instituciones nacionales, los discursos de etnia y de la memoria nacional estadounidense. Así que no es cierto eso de que solamente se han hecho para países pobres y neocolonizados. De los estudiosos europeos, el recientemente desaparecido historiador Eric J. Hobsbawm fue quien se destacó más en el estudio de las invenciones nacionales. A él se le deben varios ensayos sobre la invención del nacionalismo en Europa, la afinación del concepto de protonacionalismo popular y la teorización, ya lo señaló Alex, de la invención de la tradición. Obviamente, es dificilísimo de creer que a una vida de compromiso militante en la izquierda como la de Hobsbawm, que en sus últimos años tomó la forma de una denuncia de los males de la globalización contemporánea mundial, se le pudieran hacer cargos de imperialismo o neocolonialismo por sus estudios sobre el nacionalismo. Tampoco parece ético endilgar acusaciones parecidas a estudiosos latinoamericanistas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, que han hecho análisis desde la perspectiva invencionista y cuyas vidas académicas, al menos desde la década de 1960, los han destacado como una de las alas intelectuales más críticas del imperialismo, el neocolonialismo y la globalización. De esta manera, creo que los análisis invencionistas de la nación proceden más bien de la izquierda y en ellos quizás existe un sentido político que, lejos de apoyar programas imperialistas, tienen por meta evidenciar el sistema de poder hegemónico que envuelven los discursos nacionales de los estados capitalistas y el problema que esos discursos de identidad tienen sobre los movimientos de izquierda mismos. De hecho, una de las cosas que podríamos discutir después es la impresionante relación, en el caso de Latinoamérica, entre izquierda y discurso nacionalista, que es algo que yo creo que no ocurre tanto en el caso europeo. Y de hecho, pensando en la izquierda estadounidense, del todo no ocurría, ¿verdad? Pero en América Latina, por una conjunción histórica muy particular, los principales teóricos de izquierda, desde principios de la década de 1930, tendieron a construir una relación directa entre movimiento nacionalista y revolución social, bastante particular, que afecta muchísimo incluso la manera en que la izquierda contemporánea latinoamericana se desempeña en torno al tema de los nacionalismos. No hay nada más nacionalista, y es una cosa bastante contradictoria, que un intelectual de izquierda oficial latinoamericano, ¿no? Sin incluirlos a todos, obviamente. Teniendo en cuenta lo anterior, en varias partes, yo ya he indicado que el primer trabajo que se puede ubicar dentro de esta perspectiva nacionalista, invencionista, con respecto a Costa Rica, es una tesis doctoral que no hizo un costarricense, sino un canadiense, Stephen Palmer, y que presentó en la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1990. Esa es una tesis que Palmer basó teóricamente en Anderson, en Gramsci y en Raymond Williams. Y según una breve autobiografía que él publicó, él dice que a finales de los 80s, después de ser impactado por un curso del historiador costarricense Víctor Hugo Acuña, se fue, compró una pila de libros de historia de Costa Rica o de pensamiento costarricense y se comenzó a leerlos. Textualmente dice: comencé a buscar la nación costarricense en los textos liberales recopilados en la antología de Eugenio Rodríguez, El Pensamiento Liberal, y honestamente no la pude encontrar, al menos no en forma clara, aunque encontré unos cuantos fragmentos de una imagen que se fundían en el último tercio del siglo XIX. De nuevo, esto iba en contra de la sabiduría aceptada en los libros que tenía sobre mi mesa de noche, en todos los cuales se insistía que ya a finales del siglo XVIII se había forjado un nacionalismo costarricense fuerte y coherente,
me convencí de que esto era un error. A partir de allí, en su tesis doctoral, Palmer se enfrenta a varios trabajos que se habían hecho entre la década de 1960 y 1970 y cuyos principales postulados señalaban que la identidad nacional costarricense se había construido al final del siglo XVIII. El centro de la crítica de Palmer fue un libro de José Luis Vega Carballo, publicado a principios de la década de 1980, que se llama Orden y Progreso, la formación del Estado Nacional en Costa Rica, cuyas principales hipótesis aparecían en aquellos años como lo más cercano a una historia del poder de tipo no tradicional y con base en ello parecían válidas y científicas. Este es el dictamen que dio Palmer sobre estos trabajos, comillas. Esta manera de entender la nación costarricense tiene algunas consecuencias bastante serias, dos de ellas tal vez más graves que otras. Primero, la nación se presenta como básicamente prepolítica, una auténtica identidad colectiva que ha expresado su esencia única, como el Volksgeist de Herder dentro de las instituciones costarricenses, dándoles un carácter no ideológico. Relacionado con esto, aunque el fortalecimiento de la conciencia nacional está visto como un elemento importante para lograr el consenso social dentro de un sistema de dominación, el nacionalismo no se conceptúa en sí mismo como un discurso ideológico dirigido por el grupo dominante para constituir una subjetividad subordinada, sino como la expresión de una realidad compartida que aglutina a una sociedad desigual. Es decir que, a pesar de que estos investigadores analizaban de forma crítica la construcción del aparato estatal costarricense, ni siquiera se cuestionaban la idea de que la identidad relacionada con ese Estado fuese un producto mismo del Estado, sino que la identidad parecía anterior al Estado mismo. Así que, desde esta perspectiva, es la identidad nacional la que producía el Estado costarricense y no al revés. Hay una concentración bastante interesante del trabajo de Palmer con respecto a finales del siglo XIX. Esa es su principal tesis, que la identidad nacional costarricense fue una invención que hizo la élite liberal a finales del siglo XIX y que el centro neurálgico de esa invención nacional era lo que nosotros conocemos como campaña nacional, es decir, la guerra contra Walker entre 1856 y 1857, y específicamente de la guerra contra Walker, representada en ese monumento inaugurado en 1895 en San José, la figura del héroe anónimo, que en el caso de Costa Rica no era anónimo, tenía un nombre y apellido, Juan Santa María. Palmer identificó estos procesos como invenciones. Dice otra cita: el problema que nos enfrenta y que debería ser familiar a cualquier estudioso del nacionalismo es que estos elementos de homogeneidad fueron los que eventualmente coadyuvaron a hacer posible la proyección de una idea de nación coherente y atractiva, pero vistos retrospectivamente por el investigador o el ideólogo nacionalista, son considerados el haber sido la nación. La pregunta propiamente histórica sigue siendo: ¿cuándo llegó a existir en Costa Rica una imagen ampliamente compartida de la comunidad política moldeada en términos nacionales? Es interesante entonces que Palmer lo que hizo fue tomar textos historiográficos de finales del siglo XIX, discursos políticos y algunos eventos como la inauguración del Monumento Nacional o la inauguración de la estatua a Juan Santa María en Alajuela en 1891, y a partir de allí aplicó un análisis para desde una hermenéutica muy particular vislumbrar en ellos no la materialización de la nación, sino objetos que servían como propulsores de esta nación todavía no existente. Según esta perspectiva, el evento fundamental era la campaña contra los filibusteros, que a pesar de que había ocurrido entre 1856 y 1857, solamente se recuperó como gesta
en la década de 1880. Y eso ocurrió específicamente en un momento en que Costa Rica enfrentaba la amenaza de guerra del presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios, que había señalado que la unidad de Centroamérica se hacía con los cinco países, quisieran o no quisieran hacerla. Según Palmer, es en ese momento que surge por primera vez la figura de Juan Santamaría como adalid de la campaña contra Walker. Y según él, ese origen sirvió para que hubiera una primera unidad nacional frente a la amenaza de conquista guatemalteca. Y en ese sentido, Juan Santamaría fue seleccionado como el héroe que debía de ser. Todo el panteón que en alguna medida representaba la campaña nacional fue girado en torno a Santamaría. Y esto es interesante porque si uno compara, por ejemplo, con estudios europeos, por ejemplo, franceses, en Francia pues existe un panteón en términos materiales, no solo simbólicos, un panteón nacional, un lugar al que se puede asistir para ver en dónde yacen los restos de los héroes de la nación. En Costa Rica no. El panteón historiográfico costarricense es un panteón de representaciones. Y en esas representaciones, hasta hace unos 5 años, la estrella que fulguraba era la de un soldado humilde, una cosa también bastante particular si se compara con Europa o Estados Unidos, y un soldado de las clases populares, no de la élite. No es Simón Bolívar, no es Miguel Hidalgo y Costilla, que aunque puede ser representado como pobre, pues era cura y estaba alfabetizado. Y eso ya eran dos elementos fundamentales de poder hacia finales de la época colonial. No es Benito Juárez, ¿verdad? El que es también alguien que puede proceder de las clases populares, pero ya ha experimentado un ascenso al poder. Entonces es bastante particular esta figura, ¿verdad? Y en torno a ella se construyó esta representación del pueblo costarricense, con otra particularidad, y es que Juan Santamaría no era un revolucionario que hubiera tratado de darle un golpe de Estado al gobierno costarricense. Aunque es interesante, pues, luego en el libro que citó Alex del 11 de abril, en los 70s, los jóvenes universitarios quisieron darle esa representación a Juan Santamaría. Y Ernesto Cardenal la terminó de sellar cuando se trajeron los restos, entre comillas, de Juan Santamaría en 1981 y se trasegaron en la frontera. Luego un análisis demostró que eran restos de animales. Pero se hizo una capilla ardiente en la Asamblea Legislativa y se enterraron los restos en un ataúd, diciendo que eran los restos de los héroes del 56, incluyendo a Juan Santamaría. Digamos que en ese momento Ernesto Cardenal creó la idea de que Juan Santamaría era un internacionalista que había muerto en Nicaragua defendiendo la soberanía centroamericana. Es bastante interesante la manera en que la izquierda sandinista se apropió de Juan Santamaría en ese momento. Interesante entonces que Santamaría es un héroe que no murió peleando contra el gobierno costarricense, sino que murió defendiendo el status quo costarricense en Nicaragua. Y entonces pues era un héroe bastante particular del que se podía echar mano, confiando en que podía servir como un instrumento del poder mismo, ¿verdad? Incluso hay muy pocos trabajos sobre Juan Santamaría. Se escribió, la principal biografía de Santamaría la escribió un literato, dos. Hay un libro de Carlos Gallini que construye una novela en torno a Juan Santamaría que se llama El Erizo. Y hay otro libro que es una biografía de Juan Santamaría que se publicó en 1931 cuando se celebró el centenario de Santamaría.
Y es interesante porque es una biografía que se basa en el cuento de Santa María. O sea, ahí no hay un intento de hacer historia de Santa María. Sino que, bueno, los señores viejos cuentan que Santa María cuando era niño era así, asá y asá. No hay registros, solo hay algunos registros de Santa María. La figura histórica sí existió, obviamente. Esa es otra particularidad en la que quisiera acabar después, ¿verdad? Sobre los estudios invencionistas y lo que han provocado. En parte, y lo puedo adelantar, es que muchas de las ideas erradas, históricas, sobre Santa María comenzaron a difuminarse como que fueran ciertas. Y al hablar de invención, la gente creyó que era que se había inventado algo que no existió. Y digamos, la historicidad de Juan Santa María fue lo primero que trataron de probar los historiadores liberales, buscando documentos que atestiguaran que había existido, que había muerto donde se suponía que había muerto y que efectivamente había muerto como se decía que murió. Hay pruebas históricas de todo eso. En realidad ese no es el asunto interesante. El asunto interesante es cómo un hecho histórico real puede pasar por un proceso de ficción y ser lanzado como real, no consumido como ficción, ¿verdad? Entonces mucha gente ante esta perspectiva comenzó a decir que Santa María no ha existido, que lo han empujado, que la estatua de Santa María no venía para Costa Rica, iba para otro, etcétera, un montón de cosas que sirven para hacer cuentos bastante quizás atrayentes, ¿verdad? Pero que no son reales. Este trabajo de Palmer motivó unos primeros investigaciones a principios de la década de 1990, y es interesante que el primer impacto no lo tuvo en historia, sino en literatura. En trabajos como los publicados por Flora Ovares, Margarita Rojas, Carlos Santander, María Elena Carballo, y especialmente el desaparecido Álvaro Quesada. Álvaro Quesada incluso se construyó una agenda específica a él de cómo estudiar la invención de la nación en la literatura costarricense, que continuó hasta su trabajo Uno y los Otros, que fue el último que pudo publicar en vida. Pero ya allí Álvaro había hecho una cronología de cómo se comportaban los literatos costarricenses con respecto al fenómeno de la invención nacional. Desde una generación altamente costumbrista, amarrada al discurso nacionalista y por tanto inventora de la figura del campesino concho, hasta una generación insatisfecha, decepcionada de ese discurso nacionalista, que incluso comulgó con ideas anarquistas y socialistas y que enfrentó la mayoría de la mitología con respecto a la nación costarricense. Esos trabajos han sido seguidos y motivaron otros estudios como el de Carlos Sandoval con respecto a la migración nicaragüense hacia Costa Rica. Carlos Sandoval ha hecho un trabajo importante que se llama Otros Amenazantes. En ese trabajo, Sandoval lo que hizo fue explorar la manera en que los nicaragüenses fueron representados desde finales del siglo XIX hasta la actualidad por los costarricenses. Y su hipótesis está vinculada también con la teoría de la invención nacional, y es esto de que el ser nacional se construye frente a un espejo. Y el espejo no es una representación de mí, sino una representación de lo que no debo ser. Y en este caso, el espejo de Costa Rica no fue Panamá, a pesar de que ha habido conflictos militares con Panamá, lo cual pareciera una contradicción en términos nacionalistas, sino con Nicaragua. Costa Rica seleccionó a Nicaragua como ese espejo al cual no quería parecerse, ¿no? Y Sandoval prueba cómo eso se arrastra hasta hoy en la vida cotidiana. Y luego él hizo un trabajo sobre los discursos nacionalistas y de sexualidad en el fútbol. Y bueno, allí efectivamente, si hay un lugar ahora que tiene sentido de movilización nacionalista
En el caso de Costa Rica, cuando muchas de estas imaginería liberal ya no tiene eco en generaciones jóvenes, impacta muy poco este tipo de representación, como sí lo hizo a las generaciones de la primera mitad del siglo XX, todavía a los jóvenes universitarios de los 70s que izquierdizaron a Juan Santamaría, todavía veían en Santamaría una imagen. Pues ya no, ¿verdad? Ahora las imágenes de los jóvenes costarricenses y su nación pareciera que se filtran a través de figuras como Brian Ruiz, por ejemplo, o como la selección nacional, con algunos destellos olímpicos como las hermanas Paul, y digamos unos intentos allí por tratar de explotar en otros lugares esa visión nacional. Pero Costa Rica pareciera que se imagina nación hoy cuando juega la selección de fútbol. También Alex Jiménez ha hecho varios trabajos importantes desde esta perspectiva invencionista. Uno que tiene un título lindísimo, ¿verdad? El imposible país de los filósofos, en el que Alex explora a estos filósofos, ¿verdad? De la segunda mitad del siglo XX y la manera en que ellos mismos contribuyen desde su discurso filosófico a imaginar a Costa Rica. Es muy interesante que uno de los libros más afamados del discurso nacionalista costarricense lo escribió un filósofo español. Y Alex también publicó recientemente un libro sobre migración, la vida en otra parte, migraciones y cambios culturales en Costa Rica, en donde también trata de explotar este asunto de la imagen nacionalista desde una perspectiva invencionista. La estudiosa de la literatura, María Moretti, ha hecho varias contribuciones. Uno de sus textos más interesantes al respecto es Magón, la irresistible seducción del discurso, pero también ella ha trabajado a este escritor, Polo Moro, ¿verdad? Y la manera en que Polo Moro es más bien una antítesis de la nación costarricense. Polo Moro no reproduce para nada como Magón en sus cuentos de campesinos esa nación costarricense. Polo Moro más bien echa a perder la nación costarricense en sus cuentos y novelas. Manuel Solís y Alfonso González analizaron el repertorio americano y publicaron un texto muy polémico, que se une también a un texto que publicó un historiador finlandés, Jussi Pakkasvirta, sobre también el repertorio americano. Costa Rica tiene figuras en su cielo intelectual muy importantes, y una de ellas es Joaquín García Monge, casi que intocable, ¿verdad? Y lo que hicieron Solís, González y Pakkasvirta fue poner patas para arriba la figura de García Monge, explorando la manera en que él contribuyó a crear un discurso de identidad nacional desde la revista Repertorio Americano, no sin una gran controversia. Estos dos textos, pero especialmente el de Alfonso y el de Manuel, generaron una crítica fuertísima, ¿verdad? Cuando se publicaron, que se puede ver en las páginas del Semanario Universidad e incluso en la revista Áncora de aquel momento. También María Clara Vargas hizo una importante contribución estudiando cómo se produjo la invención de la nación en la música. Y ella estudia la contribución de la música en ese sentido, especialmente la música de banda y la música militar entre 1870 y 1950. Eugenia Zabaleta analizó las exposiciones de artes plásticas entre 1928 y 1937 y descubrió que allí también se inventó el paisaje nacional costarricense, la casita de adobe pintada de blanco, azul y rojo como la bandera nacional, en un paisaje paradisiaco, encallado ahí en una montaña esa casita,
casi sin material humano, no se ve casi material humano en esos paisajes. Esta fue una invención realmente de los artistas. Esa no era la Costa Rica rural, a pesar de que la mayoría de gente piensa que sí, que esa era la Costa Rica rural. En cambio, si se contrasta eso con la generación decepcionada que mencionaba, que estudiaba Álvaro Quesada, allí es más probable encontrar en la literatura esa Costa Rica un poco más real. Una cosa bastante interesante, ¿verdad?, en términos de representación, que el discurso de ficción sirviera más para la denuncia social que la representación pictórica. Luego, después de allí han aparecido muchos trabajos. Yo podría resumir esos estudios en que los investigadores, partiendo de esta visión de que la nación es un constructo, han intentado construir sus discursos y representaciones. Es un intento por ver el tejido de la ideología nacionalista costarricense. A través de todos esos estudios se puede advertir el propósito artificial detrás de la modelación de esos mitos diferentes que se construyeron sobre la Suiza centroamericana. Costa Rica aparece en ellos como una producción histórico-cultural cargada de un lenguaje integrador pero xenófobo al mismo tiempo. Esto es bastante interesante, el discurso de mestizaje costarricense no existe. En términos históricos, Costa Rica nunca ha dicho que es una sociedad mestiza, a pesar de que lo es. Pero su lenguaje de integración es tan elástico que lo que podría ser negro en cualquier país de América Latina, aquí es moreno. Y eso sirvió para integrar poblaciones que no compartían esta idea de homogeneidad racial costarricense, de blancura, de casi que europeos abandonados en Centroamérica por algún platillo volador, ¿verdad? Y es bastante particular, o sea, yo puedo incluso tomar mi propia experiencia de vida de pequeño, creciendo en una comunidad rural, en donde la palabra negro casi que estaba prohibida del vocabulario cotidiano, ¿verdad? O sea, el chaval o afrodescendiente con el que jugaba uno una mejenga siempre era moreno, ¿verdad? Ese era el apodo que se le ponía. Bueno, como una particularidad también interesante que han estudiado, quienes han estudiado la costa caribe de Costa Rica, y es que esto ocurrió de forma bastante particular después de la Guerra Civil de 1948, cuando hubo un intento político específico por convertir a Limón, no en lo que era hasta ese momento, en donde todavía es posible, lean testimonios que se han publicado al respecto, ¿verdad? Todavía en Limón, en la década de 1950, era posible que alguien se identificara a sí mismo como vasallo de la Reina Victoria. Y hay testimonios de imágenes de la Reina Victoria colgadas en casas limonenses, donde todavía se hablaba más el inglés que el español. Bueno, esto fue un proyecto específico de Liberación Nacional, hacer a Limón costarricense, entre comillas, ¿verdad? Y con eso obtuvo lo que quería, que era un rédito electoral bastante importante, ¿verdad?, que hasta hoy le ha rendido muchos frutos al Partido Liberación Nacional. Bueno, Costa Rica, entonces decía que aparece como una producción histórico-cultural cargada de un lenguaje integrador pero xenófobo al mismo tiempo, con una particular visión sobre su etnicidad y sus relaciones sociales que tienden a presentarle como esencialmente igualitaria, pacífica y democrática. Detrás de esos discursos y representaciones vividas como ciertas por muchos ciudadanos del país, los investigadores han encontrado tanto un capital simbólico de consumo probado que permite el dominio hegemónico como un portentoso chauvinismo que lleva a una descalificación de la lucha social. Este producto llamado Costa Rica tendría un éxito tan admirable en sus resultados que habría sobrevivido a las crisis y a los cuestionamientos más fuertes, e incluso habría sido central en periodos específicos en que la hegemonía sociopolítica pudo haber sido más débil. La Costa Rica imaginada sería, a pesar de sus realidades, una nota constante en la vida cotidiana que,
como método activo y fuerte servía para comparar el país hacia afuera y excluir al otro imaginado como diferente. Y obviamente, pues es cuestión de ver el periódico de hoy, la portada de La Nación, algunos jóvenes enfrentando la puerta de la Asamblea Legislativa y a los policías, para visualizar que esa imagen sigue pesando mucho, ¿verdad? La idea de que el costarricense es pacífico y no hace eso. Incluso el intento de desmovilización del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez en la lucha del combo ICE se basaba en esta idea. Y mucha de la representación, que hablaré en un momento contra el TLC, aunque parezca contradictorio también. Voy a resumir porque ya casi no tengo tiempo de los 45 minutos que me sugirió Alex. Los historiadores han seguido también estudiando esto. Hay muchas contribuciones de Víctor Hugo Acuña, Iván Molina, Ronald Soto, Lara Putnam, Mark Edelman, Patricia Fumero, Rafael Méndez, entre muchos otros. Pero yo quisiera recalcar dos cosas que me parecen interesantes. Una es que a la perspectiva de Palmer se enfrentó Víctor Hugo Acuña también desde una perspectiva invencionista. Obviamente Víctor Hugo no partía de una visión tradicionalista. Y Víctor Hugo avanzó en varios niveles en ese enfrentamiento con Palmer, que es un enfrentamiento fundamentalmente cronológico, pero la cronología ya implica otra interpretación. Si Palmer imaginó la invención de la nación a finales del siglo XIX, Víctor Hugo la empezó a ubicar a mitad del siglo XIX, y en su versión más radical la ubicó después de 1810. Hay algunas preguntas que deja esa versión de Víctor Hugo sobre el Estado-Nación, especialmente en términos de la relación entre construcción del Estado y hegemonía y proceso de invención nacional, que es bastante clara en los estudios de Anderson, es bastante clara en los trabajos que se han hecho a nivel internacional. Está clara en el caso de Palmer, y yo mismo le he dicho a Víctor Hugo que es quizá la mayor debilidad de su propuesta, ¿verdad? Este asunto de cómo entender entonces la construcción, la invención de la nación, si esta no ocurre después del Estado, sino pareja al proceso de construcción del Estado. La posición que sí me ha asustado ocurrió en el momento en que estaba en lo más y mejor la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esta versión se ha planteado en varios trabajos que se publicaron en ese momento. El trabajo de Armando Vargas, que describí al principio, que sirvió para que a Santa María se le bajara un nivel allí, su categoría de héroe, y se elevara a un nuevo héroe, que no es tan nuevo, en realidad ha existido. Los intelectuales lo rescataron frente a Juan Santa María, a quien consideraban un representante de las clases populares. Y si algo tenían los intelectuales de principios del siglo XX, que también han sido santificados por el discurso nacional de Costa Rica, es que no les gustaba mucho eso de las clases populares, ¿verdad? Y sus prácticas. No les gustaba eso de que fueran católicos, por ejemplo. Veían eso como una aberración y como un instrumento de dominio. Y hasta donde pudieron enfrentaron esa visión. No les gustaba tampoco su perspectiva nacionalista. Y muchos de ellos, los más radicales, plantearon posiciones más anarquistas con respecto a eso. Y por eso Santa María era para ellos una aberración, ¿verdad?, del discurso nacionalista. Pero esa misma generación cambió de discurso una vez que tuvo el poder, lo cual es bastante particular porque ocurrió con una dictadura. La dictadura de Tinoco elevó a todos estos intelectuales a la categoría de tecnócratas. Y todos ellos ocuparon puestos políticos mientras Tinoco fue dictador. Aunque luego, cuando se les ha recuperado, nadie habla de eso, ¿verdad? Y entonces ellos ya habían rescatado a Juan Rafael Mora como héroe nacional. Incluso hay un famoso discurso de Joaquín García Monge frente al Monumento Nacional, en honor, que está dedicado a Juan Rafael Mora en 1921. Luego podríamos ampliar con eso.
Pero el libro de Armando Vargas, La Tertulia del 56, que es un grupo ahí reunido en torno a él, se encargó de darle mayor manifestación hasta que Mora Porras se declaró libertador de América, ¿verdad? Y héroe nacional de Costa Rica. Ni siquiera existía un decreto para Juan Santamaría. Y ellos lograron que en la Asamblea Legislativa se estableciera un decreto para Mora Porras. A la par de eso apareció un historiador profesional también, Juan Rafael Quesada. Y Juan Rafael Quesada escribió un libro que se llama El Clarín Patriótico. Y allí es una defensa a ultranza de la perspectiva de que la nación costarricense se construyó, no se inventó, a finales de la época colonial. Para hacer eso, Quesada se basa en el estudio de José Luis Vega Carballo, publicado en 1981, pero que presenta como parte del estado actual de los conocimientos sobre el nacionalismo, para proponer la idea de que durante la colonia se produjo un elitismo con igualitarismo, que se combinó con el mestizaje en el siglo XVIII, lo cual habría llevado a una mayor integración sociocultural de los habitantes del territorio de Costa Rica. Quesada también recurre a la idea de Vega Carballo, que plantea que en espacios pequeños y de poca población se produce una interdependencia entre los miembros que termina por integrarlos en una nación. A estos elementos Quesada agrega la religión y el peso determinante, como él lo llama, de la iglesia en la vida cotidiana de la Costa Rica colonial. Realmente lo que quisiera terminar diciendo es que me llamó mucho la atención que la lucha del no al TLC, que obviamente yo apoyaba en todas sus dimensiones, terminó utilizando ese discurso nacionalista para apoyar su causa. El proyecto del no al TLC se basó fundamentalmente en simbología nacionalista, recuperó todo esto que criticaron los investigadores que yo reseñé, le dio una representación nueva a partir del corazón, con la bandera nacional, y a partir de allí salieron con consignas que recuperaban otra vez todo ese arsenal de Costa Rica como diferente a cualquier país. Y eso terminó de darle coherencia a estos estudios que señalé hace un rato de nuevo nacionalismo, que terminaron siendo puestos en secundaria como libros obligatorios de lectura en las clases de español, no en las de estudios sociales. Bueno, muchas gracias por su atención. Mientras Werner se acomoda, les damos un saludo cariñoso a todos y a todas las que llegaron tarde. Esta es una nación incluyente y respetuosa de las tardías. David ha hecho un dibujo exhaustivo, consistente, sugerente, de las batallas de los historiadores y de los intelectuales en torno al nacionalismo. Y le hemos pedido a Bernard Mackenbach que haga una réplica antisísmica de la conferencia. Bernard es ante todo un futbolista alemán que tiene muchísimos años de ir y venir entre Alemania y Costa Rica. Además de eso, es catedrático Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Es profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Potsdam, en Alemania. Se doctoró en la Universidad Libre de Berlín con la tesis Carlos Fonseca y el Sandinismo. Y se habilitó como docente universitario en la Universidad de Potsdam con la tesis La Utopía Deshabitada, la novela nicaragüense de los años 80 y 90. Tiene también una gran cantidad de publicaciones, libros y artículos sobre historia, política y literatura centroamericanas y del Caribe. Es el co-coordinador del proyecto Hacia una historia de las literaturas centroamericanas y, por cierto, uno de los conocedores más eruditos y brillantes de esta literatura centroamericana. Es coeditor de la revista Istmo, una revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos, y miembro fundador de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica.
Actualmente trabaja sobre discursos y narrativas de la memoria en Centroamérica y sobre formas y perspectivas de la convivencia en el Gran Caribe y América Central. Es profesor de nuestro doctorado en Sociedad y Cultura de la Universidad de Costa Rica. Gracias, Bernard, por hacer esta réplica. Bueno, muchísimas gracias, Alex, por esta amable presentación. Muchas gracias a Teorética y también a Alex por haberme invitado a esta actividad. Me es muy grato compartir este espacio de debate con David, con Alex, pero con todos ustedes sobre el nacionalismo. De hecho, lo que mencionó Alex al inicio, hemos intentado dar nuestro aporte a la deconstrucción de los nuevos simbolismos nacionalistas a partir del fútbol, y creo que hemos sido muy exitosos en esto, en el equipo de la Universidad de Costa Rica, en la deconstrucción de nuevos simbolismos nacionalistas desde el fútbol. Quisiera comenzar con cuatro advertencias muy breves antes de referirme a la conferencia de David. Creo que es una coincidencia, tal vez no feliz, sino infeliz, pero muy significativa, que esta actividad se hace 9 días después de la muerte de Erich Hobsbawm, ya mencionado, y voy a regresar a él, uno de los historiadores que más ha trabajado en la construcción cultural de la nación y en la invención de las tradiciones en este proceso. Segundo, no sé si soy el comentarista más propicio de esta charla de David, porque al igual que él y que Alex, me declaro un invencionista convencido. Tal vez hubiera sido más interesante y excitante invitar a alguien de la tendencia que David llama la tendencia teleológica o esencialista del nacionalismo. Los que son más costarricense. Ok. Tercero, el trabajo presentado por David no es solamente un excelente análisis del estado de la cuestión, sino también sumamente completo y abarcador. Así que yo voy a limitarme a algunas reflexiones adicionales que a lo mejor resaltan, acentúan y agudizan algunas tendencias para incentivar el debate o comenzar el debate con ustedes. Y cuarto, soy una persona formada en la Academia del Norte, en un país altamente industrializada y con una intensa historia oscura de nacionalismo e imperialismo al que hace alusión el famoso Águila en Ochomogo. Entonces soy uno de esos ejemplares académicos criticados por la tendencia naturalista de los estudios del nacionalismo en Costa Rica. Sin embargo, creo que en un debate académico no es decisivo el lugar físico y mucho menos biológico, sino lo que es decisivo, creo yo, el lugar de enunciación en el sentido ético, científico y si quieren ideológico. Por esto me tomo el derecho también a hablar en esta ocasión con ustedes sobre los nacionalismos costarricenses y su estudio. Teniendo una formación en ciencias sociales y estudios literarios o filología, si prefieren, creo que es pertinente hablar un poquito sobre los conceptos que utilizamos. Los conceptos no son ingenuos, tienen su propia historia. Nación tiene su historia, patria tiene su historia, pueblo, estado tienen sus historias. Es muy interesante que la palabra nación, lo sabemos, proviene del latín natio, derivado de nascor, nacer, que podía significar nacimiento, pueblo en sentido étnico, especie o lo que diríamos hoy clase, que es un anacronismo también como concepto hablando de latín. En los escritos latinos clásicos se contraponían las naciones bárbaros que integraron en el imperio y que no se integraron realmente, que quedaban fuera del concepto del imperio, a la civilitas,
la ciudadanía romana. Por ejemplo, Cicerón dijo en el siglo I a.C., todas las naciones pueden ser sometidas a servidumbre, nuestra ciudad no. Entonces aquí vemos que había una separación del concepto de la civilidad, ciudadanía, de la administración política, de la formación política de un Estado y las naciones como identidades que quedaban fuera de este concepto. Esto ha cambiado a lo largo de la Edad Media y especialmente con el comienzo de la Edad Moderna, con la modernidad, y ha terminado en un concepto hoy en día de un de concepto de nación que se combina intrínsecamente, muy estrechamente, con el concepto de Estado. He estudiado para prepararme a esta conferencia varias ediciones de los diccionarios de la Real Academia Española. Ya me van a decir, no es la autoridad, es además una institución archi conservadora, por supuesto, y reacciona muy lento a los cambios, incluso en el lenguaje y mucho más a los cambios sociales en las sociedades. Pero sí es muy interesante como indicador que el concepto de la nación aparece, por ejemplo, en el primer diccionario más antiguo que pude encontrar, de 1734, donde solamente se refiere a este concepto de haber nacido en un lugar, de tener una identidad, y no se vincula con un concepto de gobierno, de administración política. Y además algo muy interesante, dice, por ejemplo, en el diccionario de 1734, nación, el acto de nacer. En ese sentido se usa en el modo de hablar de nación en lugar de nacimiento. Y así dicen, ciego de nación. Me parece muy interesante como concepto, muy propicio para ser actualizado acerca de algunas tendencias que mencionó David. ¿Quieres una lámpara? Sí, tal vez sería bueno, porque estas impresiones de los diccionarios muy antiguos no se leen muy bien. Es muy interesante además que dice, nación se usa frecuentemente para significar cualquier extranjero. Es del estilo bajo, dicen. Entonces es lo contrario que normalmente entendemos hoy de lo propio, el nacional. Y además dice concilio nacional, el que se celebra por los prelados de varias provincias sujetas a un dominante. Entonces aquí también hay una contraposición entre el gobierno político o la administración y las comunidades que vienen de afuera, de diferentes provincias, etcétera, etcétera. Es muy interesante, esta definición en los diccionarios no cambia sustancialmente en las ediciones de 1780 hasta 1852. El nacionalismo no está presente como concepto hasta la edición de 1869, donde aparece por primera vez, y la nación vinculada con algún tipo de gobierno político aparece apenas en el año 1884, entonces ya a finales del siglo XIX. En el 1899 se regresa otra vez a un concepto mucho más vago en el sentido de no vincular el concepto de nación con gobierno político, con administración política en un territorio dado. Esto se mantiene en las diferentes ediciones del diccionario de la Real Academia hasta en los años 90 del siglo XX, en el 1992, donde todavía se queda un concepto bastante vago,
con algunas variaciones que no voy a mencionar. Solamente me voy a referir a una cosa muy interesante, que es que por primera vez en el año 1925 aparece el concepto nacionalismo como doctrina, y dice, y cito de esta edición: apego a los naturales de una nación, a ella propia y a cuanto le pertenece. Y segundo, doctrina que exalta en todos los órdenes la personalidad nacional completa a lo que reputan como tal los partidarios de ella. En el 1939 aparece nacionalista como partidario del nacionalismo y así más en adelante. Esto me parece sumamente interesante también en relación con una publicación del historiador alemán Hagen Schulze, un libro muy importante del estudio del nacionalismo en Europa, que se llama Estado y Nación en la Historia Europea, de 1994, que por su parte afirma que el concepto de nación es muy antiguo, incluso anterior al concepto de Estado, aunque deja muy claro que en la antigüedad solo hacía referencia a una nacionalidad sin Estado. Y no quiero detallar mucho más sobre esto. Como ya dije, esto cambió considerablemente, especialmente a comienzos de la Edad Moderna, para terminar haciendo eclosión tal como lo conocemos en la actualidad, con la Revolución Francesa y todas las ideas que de ahí derivan. Para el historiador alemán Hagen Schulze, la nación sería una creación europea que luego se propagó por todo el mundo de una manera muy particular en algunas partes del mundo, a las que se refirió también David en su conferencia, especialmente en el caso de las izquierdas latino y centroamericanas. Lo que quiero decir es, primero, que la historia del concepto nación que utilizamos hoy es muy corta, esta historia, no solamente la historia de la nación como fenómeno social político, sino también el concepto tiene una historia muy corta. Es un fenómeno reciente de la historia, surgido recién con la Ilustración a fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Segundo, en cierto sentido, es un anacronismo utilizarlo, este concepto de nación, para estudiar la historia antes del siglo XVIII, como lo hacen especialmente los historiadores esencialistas, para tildarlos de alguna manera, que construyen una historia de la nación mucho antes del concepto de nación y de la realidad de la nación. Tercero, el concepto mismo es una construcción, es una invención que, por cierto, tiene una presencia física material muy fuerte, obviamente, no solamente en la historiografía, sino mucho más en el campo político, en el campo de poder. Y cuatro, los conceptos tienen su historia propia, no son ingenuos, más bien son campos de batalla. También tenemos que meternos en estos campos de batalla y luchar por una claridad en cuanto a los conceptos con los que trabajamos para estudiar cualquier fenómeno social, histórico, político, literario, artístico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una nación como invención, como lo mencionó David, o de una nación como una comunidad imaginada? Aquí creo que es muy importante también hacer algunas reflexiones sobre la relación entre invención, ficción, discurso y hecho real. Ya se mencionó a Eric Hobsbawm, Alex mencionó especialmente este libro fundacional de él en su introducción, The Invention of the Tradition. En este libro de 1983, Hobsbawm define el término tradición inventada en un sentido amplio, pero no de forma imprecisa, como dice él. Dice, incluye tanto tradiciones realmente inventadas, construidas y formalmente instituidas.
Utilizo, dice él, y cito ahora del libro, el término tradición inventada para significar un conjunto de prácticas normalmente gobernadas por unas reglas abiertas o tácitamente aceptadas y de una naturaleza ritual o simbólica, el cual busca inculcar ciertos valores y normas de conducta por repetición que automáticamente implica continuidad con el pasado. De hecho, cuando es posible, intentan establecer continuidad con un pasado histórico acentuado. Fin de la cita. Y da varios ejemplos. Un ejemplo llamativo, dice él, es la deliberada elección de un estilo gótico para la reconstrucción en el siglo XIX del Parlamento británico e igualmente deliberada la decisión después de la Segunda Guerra Mundial de reconstruir la Cámara Parlamentaria exactamente sobre los planos antiguos. Podríamos agregar aquí varios ejemplos, creo que también ejemplos ticos en este sentido, que intentan construir una tradición, inventar una tradición y construir un consenso. No deberíamos, dice Hobsbawm, ser engañados por una curiosa, aunque comprensible paradoja. Las naciones modernas y todos sus impedimentos generalmente alegan ser lo opuesto a lo novedoso, a saber, arraigados en la más remota antigüedad y lo opuesto de construido, es decir, comunidades humanas tan naturales que no requieren definición otra que autoafirmación, self-assertion. En contra de esto, él desarrolla todo un análisis de las tradiciones inventadas para construir una historia de la nación. Lo que quiero decir con esto es, primero, que las invenciones no son irreales. Creo que los esencialistas nunca han entendido qué quiere decir invención. No es una irrealidad, no es una fantasía, no son fantásticas las invenciones. Tienen una referencia directa a realidades físicas, materiales. Segundo, toman cuerpo en negociaciones, en luchas por la hegemonía política y cultural entre diferentes fuerzas sociales, élites tradicionales, élites emergentes, clases subalternas, géneros, etnias, etcétera, etcétera, minorías. El ejemplo más importante es el ejemplo de la nación misma. La nación fue una invención burguesa en su lucha contra la dominancia, la predominancia de la aristocracia y al mismo tiempo en contra de las clases emergentes para lograr organizar un consenso a través de diferentes procedimientos de construir una hegemonía y un consenso. Esto me parece también sumamente importante, que las invenciones no son puras imágenes, no son puras fantasías, sino son instrumentos para crear consenso. Y aquí me recuerdo de un aforismo, tal vez se puede decirlo así, de Trotsky, cuando habló del tercer Bonaparte y dijo que es muy incómodo sentarse sobre las bayonetas. Esto no dura mucho, entonces hay que construir un consenso, incluso en el gobierno más autocrático, más militar, más dictatorial. Entonces, esto me parece sumamente importante, pensar en esta lucha, en estas negociaciones para construir un consenso. Tercero, las invenciones son invenciones, imaginarios, discursos que se materializan a través de los aparatos de Estado, principalmente, de diferentes estados. Entonces, entre ellos, por ejemplo, los ministerios de educación, de cultura, las instituciones jurídicas, etcétera, etcétera. Y cuatro, las invenciones, las prácticas discursivas, ellas mismas
se convierten en realidades físicas y materiales, o se pueden convertir y transformar en realidades físicas y materiales a través, por ejemplo, de leyes, de prácticas, de monumentos, de archivos, de libros, etcétera, etcétera. Y es esto que tenemos que estudiar, estas relaciones complejas, como historiadores que nos ocupamos de la historia de nuestras sociedades. Ya Alex me mostró la tarjeta, no sé si era la amarilla o ya la roja, pero la amarilla, entonces ya voy a concluir de alguna manera. Iba a hablar ahora también sobre tres aspectos más, solamente voy a mencionarlos, tal vez después en la discusión podemos retomarlos. Es exactamente este intento de construir el Estado, la forma de organización política a base de una identidad cultural nacional. Esto ha sido, creo, el gran error, especialmente también de la izquierda latinoamericana, no solamente latinoamericana, pero hablamos en este caso de la latinoamericana y de las academias. Hemos también servido en este negocio de construir una nación a base de una identidad cultural y hemos resultado o terminado en múltiples exclusiones y la construcción del Estado, especialmente en Centroamérica, fue una construcción a base de exclusiones de las grandes mayorías de las poblaciones que han vivido y siguen viviendo en los terrenos físicos de estos estados. Yo creo que es tiempo ya cambiar esto y organizar un cambio de paradigma en nuestros debates, en nuestras investigaciones y separar las identidades culturales de la forma de organizar el gobierno político, de la administración política en un territorio dado donde se puede construir un consenso, que yo creo que hay que desarrollar un concepto mucho más pragmático de la organización política de las comunidades que el concepto cultural que remite al concepto romántico ya mencionado también de Herder del Volksgeist, de un supuesto espíritu del pueblo popular que se está buscando y supuestamente se está construyendo sobre este espíritu del pueblo una identidad cultural y a partir de esto una forma de administración política. Para esto no solamente, y esto también es otra confrontación con las posiciones esencialistas, no solamente hay posiciones que vienen del así llamado primer mundo, sino hay en la misma tradición latinoamericana y caribeña muchos pensadores que han intentado pensar la forma de administración política y la convivencia a nivel personal de comunidades y también de Estado y tal vez más allá desde otras perspectivas, no desde una identidad raíz, una identidad racine, como dice Edouard Clisson, el pensador de la isla Martinica en el Caribe, sino desde una identidad relación, una identidad relacional, es decir, pensar en formas de posibles convivencias más allá de una identidad fija, de una identidad estáticamente definida y una nación, un Estado-nación construido sobre esta invención de una identidad fija. Esto me parece son contribuciones muy importantes que valen la pena ser también integradas en el pensamiento, en los estudios de nosotros como historiadores o como estudiosos de la literatura, de la historia de la literatura, para desarrollar un concepto que va más allá del concepto de nación, que ha sido un concepto
especialmente del siglo XIX y del siglo XX, con todas sus consecuencias nefastas que hemos visto, especialmente en la historia europea, pero no solamente en la historia europea. Y esto creo que es el gran reto para los estudios también de los nacionalismos en el caso de Costa Rica, y creo que hay que seguir en estos estudios de la tendencia invencionista. Yo veo muy posible también llegar a un entendimiento entre posiciones muy diferentes, como la posición de Stephen Palmer y de Víctor Hugo Acuña, si podemos hablar de un protonacionalismo, tal vez en el caso de Costa Rica, que ha sido muy importante antes de la formación del Estado. En esto tal vez Costa Rica se diferencia de naciones como Nicaragua, donde el Estado de nación y el nacionalismo se ha dado mucho después y no antes. Esto sería para discutir. Yo creo que otro reto muy importante sería continuar con estudios que ya se han comenzado, que David ha comenzado también con un ensayo sobre titulado Entre la guerra de castas y la ladinización, la imagen del indígena en la Centroamérica liberal 1870-1944, es decir, estudiar más a fondo aún el papel de la representación de los indígenas para la construcción del Estado en el caso de Costa Rica y de los otros países centroamericanos. Aquí también hay un trabajo que ha realizado Alfonso González, que ya fue mencionado en un curso mío que di en el doctorado en estudios de la sociedad y la cultura, sobre la representación de los indígenas en libros de texto escolares costarricenses en la primera mitad del siglo XX. Muy interesante, que se diferencia del análisis del siglo XIX que has realizado. Esto sería muy interesante. Entonces, seguir en esta dirección con más estudios más diversificados, y creo que hay un campo muy fértil para estos estudios. Muchas gracias a Bernard por la réplica, y ahora tomémonos unos cuantos minutos para... Unos cuantos. No mucho. A ver si tienen preguntas, comentarios. No. Después hacemos. Bueno. ¿Por qué no hacemos algo? Es que yo sí quería cambiar un poco el setting para que tener la mitad. ¿Vamos para allá? Sí. Por gusto. Comentarios, confesiones nacionalistas que tienen. Yo sé que estaba en conocer un poco más de esta posición que usted mencionaba como proyecto del Partido Liberación Nacional en cuanto a en el Caribe. Bueno, yo conozco un poco en el sentido de que sí fui a clases, digamos, de que nos daban clases de inglés, ¿verdad? Por maestras estudiadas o entrenadas en Inglaterra. Pero hasta ahora me doy cuenta que fue un proyecto, entonces quería saber un poco más de eso. Bueno, es, hay un libro, en realidad dos. Uno es un libro basado en la tesis doctoral que publicó Richard Harpel. Es un historiador estadounidense que fue el primero en advertir esta interesante relación entre una intelectualidad limonense
vinculada con el Partido Liberación Nacional después de la fundación del partido en 53. Y cómo esta intelectualidad limonense tenía una variante bastante interesante, y es que una parte de esa familia había emigrado de Limón a San José a principios del siglo XX, pero sosteniendo relaciones con Limón. Entonces, digamos que había crecido dentro de la cultura del Valle Central, pero sosteniendo su identificación afrodescendiente. Y eso les permite todavía poder experimentar lo que Du Bois, como le dicen en Estados Unidos, llamaba la doble conciencia. Es decir, que pueden manejar en el mundo ladino, entre comillas, y el mundo de afrodescendientes. Y entonces él lo que trata de hacer es tratar de inspeccionar si esto llevó un proyecto político con respecto al Caribe costarricense, que, como decía, es el Caribe costarricense se mantiene casi que separado, no por leyes nacionales, que eso a mí me parece que es parte de un mito, sino por el mismo interés de las comunidades afrocaribeñas, que vivían en otro mundo. O sea, su mundo no le era ni les interesaba que fuera el mundo del Valle Central. Bueno, tampoco era que podían pasar, pues, claro, entonces. Ese es un mito, realmente. Es un mito que todavía no sabemos cómo se instituyó. Que tiende a dar una cierta supremacía al ladino étnico frente al afrocaribeño. Pero los investigadores del Caribe han mostrado que en términos de nivel educativo, a veces de salubridad y sanidad, el Caribe era muy diferente al Valle Central, porque el Caribe sostenía políticas británicas con respecto a esto. Entonces era más educado que el Valle Central. Limón era una ciudad modelo. Fue una ciudad modelo hasta la primera mitad del siglo XX. Entonces, realmente tampoco es que los afrocaribeños deseaban vivir en Valle Central. Incluso eran mejor pagados que los migrantes del Valle Central en la compañía bananera, porque, como lo ha probado Philippe Bourgeois, ellos podían hablar el idioma del patrón, del gringo. Incluso los estadounidenses preferían transar con afrocaribeños que con ladinos del Valle Central, porque además de que tenían esta perspectiva racista también, ¿verdad?, del afrocaribeño como a alguien a quien naturalmente podían ordenar, podían hablar en inglés sin problemas con ellos, mientras que no tenían esa comunicación con los del Valle Central. Y lo que muestra Harpel, y recientemente se defendió una tesis en Michigan de una estadounidense que se llama Asia Leeds, que trata de explorar más en detalle el periodo 65-89. Ellos dos muestran que efectivamente hubo una cierta complicidad, una intelectualidad afrocaribeña con el Partido Liberación Nacional, y esto permitió que estas figuras se liberacionalizaron, bueno, suena muy raro, se convirtieran a Liberación Nacional. Entre ellos, uno de los principales fue Queens Duncan, que tuvo una fuerte influencia en Liberación Nacional y además una fuerte influencia en la comunidad afrocaribeña. Y esto ha repercutido en esto que decía, en un excelente caudal electoral en Limón para Liberación Nacional. Porque se construyó la visión de que Liberación Nacional le dio ciudadanía a los limonenses. Exactamente. Una anécdota simpática con esta leyenda de que los afrodescendientes no podían pasar de Turrialba es que cuando don Alberto Cañas, don Beto Caña, fue presidente de la Asamblea Legislativa, se propuso derogar esa ley como una especie de indemnización histórica al pueblo limonense, y resulta que no había tal ley. O sea, nunca se estipuló esa ley. Efectivamente era una,
una especie de invención perversa de alguien que nunca se supo muy bien. Pero curiosamente quería saber un poco de eso, porque mucho de, digamos, de en el pueblo, en pensar en el Partido de Liberación Nacional, era agradecerles por haberlos. Invenciones nacionales, como llamó. Sí, exacto. No, en Francia. Ahora hablan en este sentido, se podría hablar también de esto de Dolores Fantasma. Eso es un dolor fantasma de la historia costarricense. Uh-huh. Es una invención que tenía y sigue teniendo su presencia material también en lo que estamos pensando, en nuestros comportamientos. Esto me parece también sumamente interesante en esta línea del invencionismo. Quisiera agregar un aspecto que me parece importante en relación con el espacio caribeño. Estuve recientemente en el Congreso Centroamericano de Historia en Chiapas, que se hizo en Chiapas, significativamente también creo yo, en que el historiador guatemalteco Arturo Taracena, muy conocido también entre los historiadores costarricenses, dio la conferencia magistral de clausura. E insistió en que los historiadores normalmente pensamos en términos de tiempo, temporales y mucho menos en espacio, pero hay que también tematizar el espacio, desarrollar un concepto de espacio que se aleje del concepto estático del espacio, del terreno donde vive una comunidad o un pueblo, y abrirnos para otro tipo de concepto de espacio, un espacio dinámico que se define por sus movimientos, sus entrecruzamientos. Y el Caribe, exactamente, creo que es un espacio que hay que ser pensado no en términos nacionalistas de nación, sino en otros términos, de otros circuitos que se han dado en la historia del Caribe y de la parte caribeña de Costa Rica, de Nicaragua, Panamá, etcétera, etcétera. Esto es un gran reto y ya se han hecho trabajos sobre esto, afortunadamente también en la historiografía costarricense, pero hay que ir más allá de este apego, aferramiento al concepto de nación, que es un concepto sumamente limitado, que nos permite estudiar. Debemos seguir estudiando también la historia nacional, porque hay una presencia muy fuerte de la historia nacional, pero hay que ir más allá, porque este concepto es muy, muy limitado, que no nos permite ver muchas cosas muy importantes en el devenir histórico, en el desarrollo social. Inti. Pues muchas gracias primero que todo a los dos. Ha sido realmente muy interesante cómo nos han transportado, no a contarnos justamente diferentes momentos en la historia en que se ha construido ese nacionalismo, sino cómo existe como ese, esa construcción cultural en relación a esa invención, en relación como a esa comunidad imaginada. O a ese discurso nacional que después en algunos casos de la historia se vuelve nacionalista. Yo estaba muy curioso un poco en relación como al término que tú traías de Hotman de inventar otra tradición, inventar una tradición. Cuando lo ponías en el contexto de cómo algunos momentos en la historia se traía, digamos, como la estética de lo gótico, como haciendo alusión a que este sería como el lugar fundacional de la sociedad que la estaría construyendo. Hay una cosa que Homi Bhabha habla como en relación a la herencia cultural, que la herencia cultural, si es la invención, digamos, si la herencia cultural es inventada, la herencia cultural también se convierte como en un acto violento, porque parece ser que la identidad no logra movilizarse más allá de esa invención. Y yo me pregunto,
¿cuáles son las posibilidades de que uno pueda imaginarse como otras tradiciones? Y lo digo tal vez como en la misma comunidad que está aquí en este momento, ¿no? Porque es claro que hay algo que nos hace estar en este lugar y querer pensar algo más allá de la tradición que nos enseñaron, o ya sea como en el campo de la cultura o siendo disidentes en la misma academia. ¿Cuáles son las posibilidades de realmente, pues primero, como crear una invención de la tradición más allá del Estado-Nación, ¿no? ¿Existe la posibilidad? Porque parece que estamos como siempre como arraigados de alguna manera, que esa es como la identidad con la que se carga más fuerte. Y creo que para hacer relación con algo que tú querías debatir, David, en relación de por qué como la izquierda en América Latina se relaciona con un nacionalismo, también como quería ver si ustedes podían como expandir un poco ese debate, ¿no? Yo voy a hacer como algo como muy corto en relación también como a la tradición y un poco a la izquierda y el nacionalismo en relación a la exposición. Y es una de las tradiciones que fueron inventadas de alguna manera por los nazis en relación a la cultura fue cuando se ponen en el proyecto de crear un proyecto de propaganda de crear lo que ellos llamaron el nuevo arte alemán, que básicamente el nuevo arte alemán era el segundo pastiche, ¿no?, de el neoclasicismo, que pues según el Tercer Reich el arte tenía que ser representar las formas humanas de manera idílica y hiperrealista, ¿no? De acuerdo como al orden greco-romano, ¿no? Pero eso ya lo había hecho el Renacimiento, entonces por eso es que es el doble pastiche, ¿no? Porque ya es el kitsch y el pastiche, ¿no?, de lo que sería como la perfección de la belleza. Pero en América Latina, ¿no?, como ya entrar, y creo que esto va como relacionado a la izquierda, también ciertos nacionalismos que optaron como por esa misma idea de crear una nueva tradición a partir de apropiarse de una antigüedad. Entonces, el ejemplo más claro es el mexicanismo, siendo como uno de los nacionalismos más fuertes. Todos los muralistas retoman, ¿no?, como el pasado, la antigüedad, que para un mexicano no es Grecia ni Roma, sino son los aztecas, los mextecas, y se apropian, ¿no?, de una supuesta imagen indigenista, ¿no?, para crear una nueva estética nacionalista, el arte mexicano. Entonces, por eso es que los muralistas aparecen como la representación de un indígena cuando entran a Bellas Artes, al Palacio de Bellas Artes en México. No son estos cuerpos de los indígenas con el abdomen y el músculo, ¿no?, como no tan lejos del nuevo arte alemán del Tercer Reich. Digamos, ellos están inventando una nueva tradición, pero parecía estar más cercana como a la forma en que se está inventando una tradición como lo están haciendo los nazis de alguna manera. Pero como comunidades artísticas, intelectuales pueden crear, mi pregunta, como otro tipo de tradiciones que claramente pueden ser más allá, fuera de el discurso de Estado-Nación. Sí. Eran preguntas. Eran preguntas. Lo del nacionalismo, por supuesto, hay una diferencia entre los nacionalismos de movimientos que intentan construir una independencia y de nacionalismos imperialistas, es obvio, pero incluso si pensamos en la historia más reciente de Centroamérica, la relación entre nacionalismo e internacionalismo es una historia muy, muy conflictiva y contradictoria. Si pensamos en los movimientos guerrilleros, que en su jerga política eran internacionalistas, pero en su práctica y la construcción de símbolos, de simbolismos, eran sumamente nacionalistas. Nunca lograron
dibujar un proyecto continental para, o por lo menos istmico en ese periodo del conflicto armado y de las revoluciones de los movimientos guerrilleros. Creo que es algo muy muy interesante que muestra también que el recurso a los conceptos nacionales, nacionalistas, no ha dado realmente suficiente abasto para desarrollar una nueva, un nuevo proyecto de sociedades más justas, más democráticas, etcétera, etcétera. Y dudo mucho, en esto concuerdo completamente con David en cuanto a su, en relación con su crítica de la izquierda costarricense en relación con el TLC, dudo mucho que el recurso al simbolismo nacionalista nos va a dar respuestas a los problemas más urgentes que confrontamos en nuestras sociedades, que son las migraciones que han creado realmente comunidades transnacionales en los diferentes estados-nación, que es la tecnología, la potenciación del saber y de la comunicación a través o en el contexto de la globalización, son los grandes cambios en la vida familiar, para decirlo de alguna manera, que ya no es familiar. La familia es una de las invenciones más grandes y más pertinentes, más consistentes todavía, exactamente en Centroamérica, donde en la gran mayoría no vivimos en la familia tradicional que pensamos, en esta invención de la familia de una pareja con dos hijos y un perro, como sería en Alemania. Entonces, yo dudo mucho que el recurso a simbolismos nacionales, nacionalistas, no está suficiente material para inventar nuevas soluciones. Y lo que nos corresponde a nosotros como historiadores es estudiar también en la historia otras formas de convivir, otras formas de organizar la convivencia a nivel individual, a nivel de las comunidades, a nivel de los estados o de las formaciones políticas. Y por ejemplo, solamente una idea que me parece muy importante para la convivencia académica universitaria es que en Europa, en la Edad Media, las universidades tenían un público completamente cosmopolita, internacional. Se definían los que venían de ciertas regiones como naciones, pero la organización del saber en las universidades era muy diferente de la organización del saber que tenemos hoy en nuestras organizaciones académicas nacionales, para no decir nacionalistas. Y la primera tarea de nosotros como académicos es buscar caminos, posibilidades para colaborar, para romper estas restricciones nacionales, nacionalistas del saber y generar saberes en comunidades transnacionales, más allá de la nación, y muchas veces chocamos con las restricciones nacionales en la vida cotidiana académica, lo sabemos muy bien. Sí. Esto es una cosa que me parece sumamente importante, para no hablar a un metanivel de la organización política de estados, que por supuesto es también muy importante. Tal vez una más, una pregunta. Sí, por favor. Sí. Bueno, mi pregunta es sobre la integración, una integración más a Centroamérica, porque Costa Rica ya tiene una historia de no apoyar mucho de los esfuerzos, de, por ejemplo, del SICA. ¿Y cuál ha sido el rol de la invención de ese nacionalismo en ese rol de no cooperar en el SICA? Y también, ¿por qué recientemente han decidido apoyar la nueva ley cultural de Centroamérica a través de ese sistema centroamericano? Gracias. ¿Quién se anima? David. Bueno, antes, solo brevemente, decir que, digamos, el dogma central del nacionalismo es que apela a lo sentimental.
se parece mucho a la religión. El nacionalismo es un intento de sustitución de la religión por lo que Rousseau llamó una religión civil. Y por eso es tan... ustedes han sido muy cordiales hoy, digamos. Hay públicos en los que uno presenta estos estudios invencionistas y le pueden llover tomates, ¿verdad? ¿Cómo puede ser llegar a cuestionar un dogma a un templo, ¿verdad? Y llegar con un discurso cuestionador, porque la mayoría de las veces, y ese es el éxito del nacionalismo, no apela a la razón, sino a lo sentimental. Entonces, cualquier ataque a la nación se interpreta como un ataque personal a mi creencia, igual que en la religión. Y eso tiene muchísimo éxito. Pero, en otro sentido, inventar tradiciones significa ponerlas a correr desde un grupo de poder, y eso brinda la posibilidad a los grupos subalternos de cambiarlas, transformarlas o darles el significado que ellos quieran. El de Juan Santamaría fue solo un ejemplo, pero hay otros ejemplos de cómo una tradición en principio construida para dominar puede incluso terminar echando abajo un sistema institucional. Y lo interesante parte de lo interesante con el nacionalismo de la izquierda latinoamericana, que yo creo que es la única con la iberoamericana que tiene el término vende patria. Yo no creo que exista en alemán ese término. Sí, traidor de la patria. Bueno, pero traidor de la patria, ni en inglés. Vende patria es algo que inventó la izquierda republicana española y tuvo una gran fuerza en Sudamérica en los 40s y luego se diversificó a toda América Latina. Hoy es un término de izquierda. Ustedes no oyen a nadie de derecha diciéndole a otro vende patria, ¿no? Porque esa es su profesión, ¿no? No lo van a recalcar así. Pero sí, el primer argumento que puede utilizar un político de izquierda es ese frente a alguien que no defiende los intereses del Estado-Nación, ¿no? Y eso a mí me resulta particular porque el principio de la izquierda era oponerse a la enajenación obrera a partir de ese discurso burgués de identidad. Y hay un buen trabajo de Hobsbawm escrito al calor de la guerra de las Malvinas, haciendo apelación a la clase trabajadora británica con respecto a esa artificialidad de meterse en una guerra burguesa a partir de una identidad artificial que no representa a los trabajadores. Aún así, en América Latina las principales revoluciones sociales se hicieron amarradas al discurso nacionalista. Y en cuanto a los artistas, eso ha llevado muchas variantes. Un gran poeta caribeño, Nicolás Guillén, ¿verdad?, en nombre de la revolución, y él mismo murió diciendo que ya no le interesaba apelar a eso de identidad cultural afrocaribeña porque la revolución había terminado con eso. Sin embargo, los artistas han tratado de deconstruir ese asunto de la nación. Y hay muchos ejemplos que se pueden rastrear hasta la década del 70. Luego, con el asunto del discurso regional, es que ese discurso tiene una particularidad, ¿verdad? Involucra una unidad en términos puramente económicos, no políticos necesariamente, y apela fundamentalmente a una unidad de aduana pensando en mercancía, no en personas, ¿verdad? Nadie ha propuesto una migración centroamericana como parte, por ejemplo, de esos proyectos, ¿verdad? Que la gente pueda correr de lado a otro sin presentar pasaportes, por ejemplo. Apela más a un intento de vinculación económica no motivado por los centroamericanos, sino por los Estados Unidos.
No creo que haya sido un proyecto de la élite centroamericana y está muy claro cuándo se lanza. Es con el plan Kennedy para las Américas. Y allí hubo que convencer a las élites y Kennedy anduvo por todo el Centroamérica haciendo eso. O sea, que lo que había que hacer era unificarse frente a este monstruo que se llama Unión Soviética. Y allí empieza el intento del mercado común centroamericano, empiezan los intentos de integración, que no han avanzado mucho, no solamente porque efectivamente el discurso nacionalista costarricense ve a Centroamérica por encima del hombro y piensa que Centroamérica no es un sitio en el que se identifique Costa Rica. No avanzan más porque no existe un interés tampoco de avanzar en tónicas más importantes, digamos. El modelo no apunta a una unidad cultural como en algún momento apuntó la Comunidad Europea. Y eso yo creo que está lejísimo, ¿verdad?, de cualquier agenda centroamericana. Y ha apuntado a organizaciones políticas que yo no sé si han servido para unificar Centroamérica o dar, conceder ciertos beneficios a élites políticas. Yo creo que no ha pasado de ahí. Y entonces no creo tampoco que haya un proyecto de unidad centroamericana como se imaginó en el siglo XIX, por ejemplo. Yo veo un reto muy importante. Si vemos la situación de las Américas, hay dos grandes bloques: el bloque del norte, del NAFTA, al que se integra México, se ha integrado ya, y el bloque del sur, dominado por Brasil. La gran pregunta es: ¿qué va a pasar con este gran espacio intermedio, el Caribe y Centroamérica? ¿Hay posibilidades de pensar en posibles formas de convivencia a nivel de administración política, de comunicación y de convivencia de las diferencias en cuanto a las diferentes culturas, tradiciones, etcétera, etcétera? ¿O se va a dar una integración de los países más fuertes económicamente como Costa Rica al gran bloque del norte? Y los más pobres tal vez con este organismo que es el ALBA por un cierto tiempo. Estos son los grandes retos. No tengo respuesta a esto, pero creo que en estos términos hay que pensar también un posible futuro de este gran espacio tan diverso, no solamente en la biodiversidad, sino también en la cultura y humano diversidad, ¿no? Bueno, vamos a cerrar. David decía que los nacionalismos tienen muchísimo que ver con la educación sentimental. Los nacionalismos suelen apelar a un cierto chantaje sentimental, y es que son la única forma de amor al país o a la sociedad. Y yo quisiera cerrar mencionándoles dos frases breves. Una es de Albert Camus, el filósofo y escritor francés, argelino francés, quien decía: amo demasiado a mi país como para ser nacionalista. Amo mucho a mi país como para caer en el nacionalismo. Y otra de Fernando Savater, que me parece también aleccionadora, que dice que para amar a los hijos no es necesario caer en el incesto. Dice: para amar a los países no es necesario caer en el nacionalismo. El incesto y el nacionalismo son dos desbordamientos morbosos del amor. Me parece una excelente caracterización. Y bueno, terminamos así, con un discurso amoroso, como deberían terminar todas las conferencias. Antes que se me vayan, yo quería agradecerles a los tres, por Alexander sobre todo, por organizar esta noche, que realmente fue la persona quien trajo estos dos invitados que
fue realmente increíble para la institución, para el proyecto de la exposición y en general yo creo que para un debate que es importante aquí localmente y que obviamente tiene como resonancia en general para todos los estudios sobre nacionalismo. Yo quería invitarlos mañana, vamos a tener otra charla, está más relacionada al proceso curatorial de la exposición, pero se titula Arte Generado, que es la categoría que los nazis le dieron a todas las vanguardias y al arte moderno en general, ¿no? Para Hitler el cubismo, el fauvismo era degenerado porque degeneraban a la figura humana y la moral del individuo. No es una exposición sobre como ese término en relación a las vanguardias, sino el término en relación a otros artistas y sobre todo artistas contemporáneos, y se mostrará un poco cómo se fue armando esta exposición. Y a medida que se vayan, yo les voy a pedir que, ese es un regalo que les queremos dar, que es de la exposición que se desmontó el mes pasado, que es una cartografía, una nueva historia tropical del arte en América Latina, para que se lo lleven a sus casas. Bueno, gracias. Muy bien.